Me encuentro en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, en un sitio donde podemos ver y fotografiar al lince. A lo mejor no lo vemos o lo fotografiamos como a nosotros nos gustaría, ¿no? Porque siempre pues, nos gusta o nos gustaría hacer fotos como las que vemos muchas veces por ahí publicadas. Y la verdad que no es nada fácil, ¿no? Verlo sí lo podemos ver, pero ahora fotografiarlo ahí depende mucho también el tema de la suerte, ¿no? Que estamos en el sitio idóneo a la hora idónea y que bueno pues el gato este pues que se ponga digamos ahí a tiro para hacerle una fotografía digamos que nos guste, que nos llene. Aparte, pues bueno, aquí pues hay distintas empresas también, pues bueno, pues que podemos contratar, ¿no?, los servicios de estas empresas, ¿no?, y nos pueden llevar a lo que son high, donde, bueno, pues sí, es verdad que podemos tener más posibilidades de fotografiar al lince ibérico. Yo me he venido aquí, esta es una de las zonas donde más se puede ver el lince y bueno, pues vamos a echar lo que es el día. Estamos a primero de septiembre y ya estoy escuchando lo que es la berrea, ¿no? Ya se oyen a lo lejos lo que es el sonido de los venados porque ya mismo va a comenzar. Se acerca ya el otoño y los venados ya esto lo saben, ¿no? Los ciervos. Y va a comenzar lo que es la berrea ya mismo. Y este también, pues, aparte de esta zona, aparte de poder fotografiar y poder ver el lince también, pues bueno, aquí hay mucha gente que viene también para fotografiar lo que es el ciervo, ¿no? Aparte, pues bueno, lo que es la avifauna, ¿no? Que podemos ver también por aquí, buitre negro, buitre leonado, el águila imperial, águila real, en fin, ¿no? Un rico ecosistema, ¿no?, que tenemos en este parque natural de la Sierra de Andújar. Supuestamente en ese árbol de ahí en medio, pues ahí se ve una águila imperial. Puede estar, pues, yo qué sé, a ver, un kilómetro o más, ¿no? Ahora, esto es como todo la fotografía de naturaleza. Tener paciencia, observar, estar en silencio y, bueno, pues muy atento a los sonidos y a lo que podamos ver que se mueva. No, es la primera vez que vengo por aquí. Ya me conozco más o menos este sitio, ya nos vamos conociendo este sitio y vamos viendo por dónde se van avistando los linces. Como he dicho antes, esta es una zona que, bueno, que es donde más podemos
digamos, ver al Lisi. De hecho, aquí hay miradores, hay observatorios repartidos por el camino para, pues bueno, pues sentarse ahí tranquilamente y con nuestros prismáticos y nuestra cámara, nuestro objetivo, pues ir viendo a ver qué podemos ver, a ver si hay suerte, ¿no? A la hora de buscar el lince, pues tenemos estas formaciones aquí en la sierra, lo que son los bolos, lo que se llaman aquí bolos de granito, las piedras estas de granito, pero es una bola. Y por ahí es por donde, digamos, se suele mover por toda la zona, ¿no? Pero muchas veces, pues en estos bolos, pues salen, descansan. Las podemos ver con las crías ahí observando, las crías jugando, ¿no? Y de hecho, o sea, a la hora de observar, pues tenemos que buscar por estos sitios, ¿no? De hecho, aquí, ahora, ahí al lado de un bolo, porque yo en esta zona donde me encuentro ahora mismo, yo ya en esta zona ya he visto, otras veces que he venido, he visto el lince y lo hemos podido fotografiar, aunque sí es verdad que estaba un poquito lejos, ¿no? Y lo hemos podido grabar un poquito. Y de hecho ahora, aquí muy cerca de los bolos, que creía que era uno, es que está echado, pero no es un lince, es un ciervo, un macho. Es un macho, está ahí junto a unos bolos y está ahí echado. Y como podéis ver, pues también se observa lo que son las distintas veredas. Esas veredas son de los mismos animales, ¿no? Que la hacen, ¿no? Tanto los ciervos como los linces, ¿no? Y suelen coger pues esos caminitos, esas veredas, ¿no? Para desplazarse de un lado a otro. Ahí en el centro de la imagen podemos ver a este ejemplar ahí echado. Un macho de ciervo estará descansando para ya mismo lo que se le viene encima, lo que es la berrea. La otra loma a la derecha. No, aparte eso ya es muy lejos. Tres. Dos van para arriba, uno viene para abajo. En el bolo están. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El bolo acá? ¿La piedra? Sí. Allí están. ¿La grande piedra? Sí. Ahí uno subió, otro abajo. ¿Lo ves?
bolo, en lo alto, que es una cría, ahora está bajando. Ahora se ha subido la... La piedra con sol. Sí. Y aquí el lado. Ya están detrás de la piedra. No, a ver. ¿Más para allá? Están detrás de la piedra ahora. ¿La piedra aquella? Sí. A la de la sombra. Sí. Allí está, en lo harto. La piedra grande y la otra chica abajo. Ya se ha bajado. Ya se ha bajado, en la sombra. Sí, están detrás. Hace poco, pues, desgraciadamente, el Parque Natural de la Sierra de Andújar ha sufrido un incendio. Y como siempre, cuando pasa y ve cómo saquea el monte y eso, pues la verdad que te dan ganas de llorar, ¿no? Hoy lo he visto viniendo para acá, porque digamos que nos pilla de camino hacia esta zona, ¿no? Y la verdad que es una pena. Es una pena. Eso, pues seguramente ha influido, seguramente no, seguro. Y influye en lo que es la vida de los animales, ¿no? En el ecosistema, ¿no? Y esta es una zona que está súper protegida, súper vigilada. Y bueno, aunque esté vigilada y protegida, pues siempre habrá algún desaprensivo, que quiera hacer daño y provoque este incendio. Ahí arriba, bueno, allí tengo sobrevolando un buitre, inspeccionando el terreno. A ver si se acerca un poquito más por aquí y lo vemos más de cerca. Aunque no creo, creo que se está alejando cada vez más. A ver, Uco. Ahí arriba, no sé si estará enfocando bien la cámara, pero ahí está. La bajaruca, ya, está preparándose para irse ya mismo. Madre mía, lo tengo aquí arriba, todo. Se oye por allí. Hay movimiento de urraca. A ver si hay alguna señal de que se mueve algo por ahí abajo. Porque estoy escuchando urracas por ahí aquí abajo. Y hay movimiento de la urraca. A ver. Bueno, a ver si se anima esto un poquillo y podemos ver algo. Así tenemos suerte. Dentro.
cambió de localización. Y ahora estoy, digamos, aquí medio escondido. No me he traído el high. Y bueno, estoy vigilando. No quiero hacer ruido. Estoy, digamos, vigilando una charca de agua aquí. Tengo un arroyo. Y bueno, pues ahora mismo están aquí viniendo distintas aves. En el poquito rato que llevo, pues están viviendo ahí unos jilgueros. Y bueno, pues estoy observando lo que es también conejillo. Y a ver si tenemos la suerte de que puede pasar en busca de agua lo que venimos, digamos, buscando mayormente, a nuestro gato. Al ver aquí un pequeño arroyo donde corre un hilillo de agua y vamos, un charquito en todo el tramo de arroyo. Este es el lugar donde hay una, digamos, una mejilla de agua. Entonces, pues, aquí en este lugar sí es verdad que se pueden concentrar o pueden venir distintos animales. Ya de hecho, pues, estoy viendo distintas aves bajando a beber agua. Y bueno, pues estamos aquí en la sombrita y vamos a esperar aquí en silencio. A ver si tenemos suerte y viene de pasar, aunque sea, a beber nuestro amigo el lince. Digamos que este hilillo de agua, este charquito de agua que tenemos aquí en el arroyo, esto es como un oasis en mitad del desierto. Y entonces sí es verdad que aquí pues podemos ver un poquito más de movimiento, como yo he venido, digamos, principalmente buscando al lince, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ahí tengo un arrendajo bañándose. Bueno, pues, ya sabéis lo que toca ahora. No quiero decir nada. Esa hierba seca que me molestaba. Y bueno, ya tenemos mejor.
pues aquí ya, en esta pequeña charca, pues la verdad que están, vamos, ya estoy viendo varias especies de aves. Hemos tenido jilgueros, pinzones, arrendajos, burraca, mirlo, y bueno, solo hace falta que no venga ya el lince y se pare a beber, entonces ya sería el no va más. Aire de allí para acá, digamos que lo tenemos en contra, eso es bueno, mejor tener el aire en contra que no a favor, porque a favor sí lo detectan antes, por el olfato, por el olor, si lo tenemos en contra, mejor.
Bien, pues estoy en el tercer enclave, en el tercer sitio donde podemos avistar o podemos ver lo que es el lince ibérico, ¿no? En esta zona aquí, aquí hay un pequeño monte con muchas formaciones de estas rocosas, lo que son los bolos, ¿no? Los bolos de granito, una zona por donde suele andar. Esta zona está aquí al lado de una finca de toros, ¿no? De hecho, pues por aquí atrás ya lo hemos estado viendo y estaba un poquillo revuelto. No sé si ya que se acerca el otoño o la calor que no se va o en fin, ¿no? Aunque debo decir que hoy, digamos, hace una temperatura para lo que hemos tenido este tiempo atrás, hoy se está perfecto. Aparte, pues hace un poquito de aire y podemos estar en el campo perfectamente, ¿no? Como veis, siempre pues buscando también un poquito de sombra, ¿no? Porque el sol pica. Hoy es ración doble de café, por la mañana y por la tarde. El lince no sé si lo veremos, pero el café no nos puede faltar. El lince sí, va a ser que no va a faltar, no, por fotografiarlo y grabarlo, pero el café no. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo porque, como he dicho antes, tenemos un largo camino hacia casa y nos vamos a tener que ir ya mismo. Lo mismo ahora cuando nos vayamos, pues ahora se dejan caer por aquí, ¿no? Que es lo que suele pasar. Bueno, pues hemos estado en tres sitios, hemos estado en los miradores, que allí es donde, digamos, tenemos más posibilidades de ver al lince. Luego, pues también hemos estado ahí en el arroyo, ahí en ese pequeño oasis donde acudían mayormente lo que eran aves, ¿no? Y ahí hemos podido pues también ver unas pepas acercarse, unos ciervos para beber agua en ese pequeño oasis, ¿no?, que teníamos ahí. Y este es el tercer lugar y bueno, pues por aquí no se ve ahora mismo mucho movimiento. Bueno, sí he estado viendo que se han cruzado por aquí un par de ciervos por aquí, por esta zona, ¿no? Esta es la zona que está aquí al lado de una finca de toros, como he dicho antes. Y bueno, vamos a aguantar lo máximo que pueda y nada. De todas maneras, ahora pues estamos ya en septiembre. Ahora viene la berrea. Luego vendrá la época de celo del lince, último de año. Es cuando el lince entra en celo y también pues ahí en ese periodo también tenemos más posibilidades de verlo. De todas maneras, pues nosotros pues hemos echado el día. Como siempre, yo, aunque no me lleve la foto, pero disfruto igualmente. Me encanta estar en lo que es en la naturaleza. Me encanta este lugar, el Parque Natural de la Sierra de Andújar, a un sitio bueno que ya suelo venir bastante, y no solo en busca del lince, sino también de aves y como he mencionado antes, ¿no?, cuando viene la época de la berrea, ¿no?, los ciervos, muflones, cabra montesa, en fin. Y también hay una zona por aquí que eso lo tengo yo en tareas pendientes, donde tienen bisontes, digamos, en semi libertad,
Y eso pues lo tenemos en tareas pendientes. Más adelante pues vendremos para ver si podemos fotografiar y ver a estos bisontes que también hay por aquí. De todas maneras, pues esto es lo que da el día. Como he dicho, voy a intentar aguantar aquí lo máximo posible y a ver si tenemos suerte. Si no, pues nada, otra vez será. Y como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos. O nos vemos sin hacer fotos, ¿no? Porque hoy pocas fotos hemos hecho. Venga, nos vemos.